Como millones de otros hombres, José vivió con diabetes por muchos años. Él no sabía que estaba a riesgo de disfunción eréctil. Que cualquier persona con diabetes no debe tener un problema sexual por la diabetes. Era duro para mí, muy duro. Y a veces yo pensaba que yo lo quería dejarlo. No sabía ayudarlo, lo traté todo. Él estaba frustrado y preocupado que su pareja lo dejaría. José nunca quería hablar de su disfunción eréctil. Hasta con un día me metí para el computer y dije, yo tengo que arreglar este problema. Y vi que había un doctor que opera en haciendo transplant, bomba. Y yo dije, ¿por qué, qué es eso de bomba? Entonces fui, llamé al doctor y de ahí, ahí fue que empecé el journey mío para yo ser un nuevo hombre, como estoy ahora. Pero ahora, con el implante, él me da más amor, me da más besos, me da más cariño, más brazos. Es como una persona diferente y nuevo. José encontró ayuda en el internet y encontró un doctor que lo ayudaría con un implante después que todos los otros tratamientos fracasaron. Su vida es diferente hoy y él está compartiendo para que otros aprendan. Hay esperanza, no tienen que vivir con disfunción eréctil. I mean, yo estoy nuevo, me siento como wow, como olvídate, me siento magnífico, tremendo, fenomenal.